sabes que tu padre aquí es un referente. Y no es una presión, sino para mí eso es una ambición, llegar a ser un poco como él, ¿no? Intentar que Manresa también me recuerde a mí con mi nombre y no solo por el apellido que llevo. Mar, con la edad que tiene, está en un inmejorable sitio para tener la opción de algún día poder ser jugador profesional. Él es una persona que cuando se enfada y ya lo demuestra también en casa, lo demuestra en la pista, ¿no? Tiene rasgos en el carácter y en la personalidad, pues que evidentemente evidencian que ha vivido pues muchos años conmigo, ¿no? Pero como jugador yo creo que somos diferentes. Él es más base, él es más organizador, yo con su edad era un poco más cabra loca. Y sí que es cierto que también nos parecemos en defender, ¿no? A lo mejor los dos defendíamos poco. Yo hago de padre y hago poco de entrenador, porque como todos los padres, los hijos le hacen el caso justo. Es uno de los mejores entrenadores de la liga, ¿no? Y sus consejos pues también ayudan mucho. Ojalá pueda entrenarlo, porque yo espero estar muchos años en Liga Endesa y eso querría decir que él ya forma parte de la liga. Yo preferiría jugar en el equipo rival, ¿no? Para jugar en contra, vernos una o dos veces y que ganara mejor, ¿no? A nivel de resultados y de trascendencia de estos resultados, es evidente que es un año inmejorable. Hay un pero muy grande, ¿no? Que es no celebrarlo con la gente, con la afición. Y en este caso ya en particular, pues no celebrarlo pues con la familia, ¿no? Es un orgullo, ¿no? Es su primer título importante con mayúsculas. Al final yo formo parte de Baxi Manresa y este es mi club y es mi ciudad, pero también una parte de mi corazón está siempre con el equipo de mi padre, ¿no?